Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natasha Berlet de Atracción Lab Experimentos en Psicología Social. El día de hoy hablaremos de qué hacer si mi expareja me dice que quiere una relación abierta. ¿Qué tal? Hoy responderemos la pregunta de uno de nuestros miembros. La pregunta es la siguiente. Hace 5 meses que me separé de mi pareja. Se fue porque peleamos después de vivir juntos. Teníamos 4 años de enamorados y 6 meses de vivir juntos. Bueno, nos separamos. Pasó el tiempo, la busqué y ella no me quería ver, pero poco a poco comenzamos a vernos y ahora nos vemos todos los domingos. Tenemos sexo en su cuarto y ella me dice que no me haga ilusiones con ella, que ella es libre, dice que es soltera y puede hacer lo que quiera, pero quiero amor. ¿Qué me aconsejan? ¿Cómo puedo generar atracción en ella para poder vivir de nuevo con ella? Lo primero que debes hacer es evaluar las razones por las cuales se separaron. Debes evaluar qué pasaba dentro de esa casa donde vivían juntos, qué los llevó a pelear tantas veces seguidas al punto de que se separaran. Esto es muy importante que lo evalúes porque así vas viendo las razones por las cuales el estar juntos no es tan bueno. Son dos consejos muy, muy prácticos que te puedo dar para que se te quite esta laguna mental de no saber qué hacer. El primer consejo que te doy es que si esta chica ya te habló abiertamente de que quiere solamente sexo, que quiere estar libre porque es una mujer soltera, lo que puedes hacer es desligarte emocionalmente de ella y entender que pueden verse los domingos, tener sexo ocasional, disfrutar de estos momentos, los cuales pueden compartir de una intimidad, pero sin tener en tu mente y en tu corazón una represión. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que realmente disfrutes de esto que ella te está ofreciendo, de tener sexo ocasional. Pero si tú no disfrutas de esto, no te sientes cómodo porque estás enamorado de ella y quieres es amor, entonces el segundo consejo que te recomiendo, que es el consejo por el cual más me inclino, es que te desligues de ella totalmente, por teléfono, el verse, que no tengas ningún tipo de contacto con ella, que hagan que vuelvas a entrar en un estado de frustración total por no tener a esta mujer del todo. Esto te va a dar la oportunidad de conocer nuevas chicas, de salir con otras mujeres, de tener sexo con otras mujeres e ir experimentando nuevas sensaciones, nuevas experiencias, nuevas emociones con otras mujeres que hagan que esta relación que tenías en el pasado ya quede justamente en el pasado. Quiero que recuerdes que buscar amor donde no te quieren dar amor, lo único que va a generar es frustración. No puedes obligar a las personas a que te quieran, no puedes obligar a nadie a que esté contigo a la fuerza. Esto es algo que se da naturalmente, que se da porque las dos partes así lo quieren, pero nunca, nunca se da porque se lo impongas a otra persona. Entonces, si esta mujer ya te habló definitivamente que no quiere amor en este momento, que quieres estar libre, entonces eso es lo que tú debes darle a ella, libertad. Libertad de que ella experimente sus emociones, sus experiencias por otras partes y tú hacer lo mismo. No te puedes quedar estancado en una sola persona creyendo que es la persona de tu vida, que no vas a poder estar con otra persona más nunca, sino abrirte a nuevas experiencias, a nuevas emociones y poder avanzar así en tu vida. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete en la parte de abajo.